Sur FM, la Radio del Sur. En el día de hoy, como te hemos comentado, vamos a hablar un poquito de pádel, de ese torneo que está teniendo lugar aquí, en la zona más al sur de la isla de Fuerteventura, aunque se empeñen algunos en decir que Gran Tarajal es la zona sur es de La Lajita para abajo, y le guste o no le guste, es lo que hay. Estamos con Alfonso de Jable Sport. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo estamos, hombre? Pues un poco nervioso, porque los torneos es lo que tiene. Hay muchas cosas a tener en cuenta y bueno, saliendo lo mejor posible, siempre pasa alguna cosilla, pero hay más alegrías que tristezas, sin lugar a dudas, sobre todo para los aficionados y jugadores. Bueno, Alfonso, son 9 años ya, creo que es el noveno torneo. 11 años ya, 11, y la verdad que, conchale, con 11 años todavía te sigues poniendo nervioso. Claro, porque cada vez es más exigente la cosa. Bueno, más o menos. ¿Cómo está haciendo este torneo, este año? Te digo, está saliendo muy bien. Ahí la gente, como yo suelo decir, todo el mundo sabe jugar. Ya, aquí ya no hay enemigo pequeño y siempre hay sorpresas y son partidos muy disputados y los espectadores disfrutan mucho. Además, como el 90% de los jugadores son de aquí, de Morrojable, Gran Tarajal, Costa Calma, etcétera, todos nos conocemos y entonces, bueno, tienes tu favor. Bueno, yo no debo. Tienes tus favoritos, etcétera, etcétera. Entonces, claro. Entonces la gente se está con uno de los dos equipos y anima, y bueno, es muy un ambiente muy divertido. Animo a todo el mundo que venga, porque la verdad que es para todos los públicos. Alfonso, nosotros hemos dicho que comenzó el miércoles, pero creo que realmente no comenzó el miércoles, ¿o sí? No, comenzó el sábado y domingo pasado, y ahora de ayer miércoles hasta el domingo este. ¿Y cómo es? Porque son muchas parejas, muchas, ajá, y muchas disponibilidades horarias diferentes, entonces hay que cuadrar muchas cosas para que funcione y acabar a una hora prudente para que también los vecinos no sufran, y bueno, esa es una de los mayores problemas. ¿Cómo ha cambiado este torneo de cuando lo empezaste, cuando empezaron a hacerlo, al día de hoy? Pues mira, cada torneo es diferente. Te digo, hace 11 años, en noviembre del 2011, fue cuando abrí el club, aunque no tenía luz eléctrica, y entonces tuve que esperar a febrero para el primer torneo. Después ya lo pasé otra vez a noviembre para que fuera más realista, digamos. Y ha habido de todo. Aquí ha habido veces que han venido los mejores de Canarias, ha habido veces que el primero, por ejemplo, vino un grupo de Tenerife grandísimo, no sé, todos los años un poco diferente. Pero, a ver, parecido pero diferente, porque pues depende de la gente, de las parejas que se inscriban, de donde vengan y el nivel que tengan, pues el torneo puede variar. Pero bueno, es bastante similar en otros aspectos. Este año, más o menos, ¿con cuántos participantes estás contando? Espérate. Te cogí fuera juego. No sé si somos 70, 80 parejas o algo así. Pues son gente, ¿eh? Mucha gente. Parejas, ¿eh? Multiplícalo por dos. O sea, 140, 150, 160, no sé. Tendría que mirar porque cada categoría son, te explico, primera, segunda, tercera y cuarta de categoría mixta, primera y segunda mixta, femenina, y primera y segunda mixta. No, primera, ver, segunda, tercera y cuarta primera, masculina. Primera, segunda, tercera y cuarta masculina, primera y segunda femenina y primera y segunda mixta. Exactamente. Y en cada categoría hay grupos de tres. En uno hay 4 grupos de tres, en otros hay 21 grupos de tres en tercera masculina, por ejemplo. Entonces son mucha gente. Oye, digo, una media de 160 personas, yo creo que seré. Oye, Alfonso. Participando. Sí, sí. Te iba a comentar, me imagino que la gente cuando termina un torneo ya te está preguntando para cuándo es el siguiente, porque claro, la inscripción tiene un plazo, ¿no? Sí, la gente, voy a ser sincero, yo todos los años digo que no hago más. Vale, todos los años, al menos una vez, creo que el año pasado no lo dije, creo, y fue la única vez. Pero todos los años digo, yo no hago más de esto, esto es una locura y tal y cual. Pero en verdad, a ver, la gente lo necesita, lo demanda. Es lógico que haya que entrenen y que jueguen así amistoso para algo que sea más oficial y más determinante con premios, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que hacerlo sí o sí, está claro. Y es famoso, más o menos este torneo es más o menos famosillo. Así la gente que ha venido siempre ha salido contenta, o bueno, en la mayoría, porque siempre hay que actuar para la mayoría, ¿no?
Exactamente, Y la sí. gente siempre pregunta, ¿y el próximo? Y yo siempre les digo, pues no hay más. Pero es mentira, todo el mundo sabe que por noviembre como mínimo está el gordo, el aniversario, y luego durante el año hacemos más pequeñitos, mucho más pequeñitos, si hacemos unos cuantos, ¿no? De fin de semana o así más. Bueno, pero el gordo es este, y todo el mundo pregunta, sí. La verdad es que la mayoría de la gente sale contenta de ahí. Eso es lo importante, lo que te iba a comentar, ¿no? Que todo el mundo haga deporte, que todo el mundo salga contento y que sea una fiesta realmente, ¿no? Es que lo es, la verdad que lo es. Y los últimos días, además, sobre todo el domingo por la mañana, que son las finales, es que no te... tienen que venir. Yo te aconsejo que venga con la cámara, porque es mucha gente aplaudiendo, mucha tensión, muchos nervios, la gente ya que ha jugado varios partidos los días anteriores, está cansada pero con ganas de ganar, se crea un ambiente muy social fuera, muy divertido, está muy bien, no sé, la verdad que siempre sale uno satisfecho, ¿no?, del tema, y muerto, satisfecho y muerto, las dos cosas. El domingo, ¿desde qué hora estarán ahí? Bueno, están toda la semana, ¿no?, pero quiero decir, como es que me estabas comentando del tema del domingo, que creo que es el tema de la final y demás historias, ¿sobre qué hora empezaría todo eso? Sí, el domingo son las finales, todas las finales de todas esas categorías que nombré antes, y me imagino, no lo sé ahora mismo, tendré que mirar el planning, perdón, pero desde las 9 de la mañana empezarán en cuarta masculina y así sucesivamente, y acaba, las dos últimas finales son la final femenina de primera y final masculina de primera, que suelen ser las más intensas, digamos. No. Y esas son las 2 de la tarde, por ahí empieza la última. O eso es lo que intentamos. Lo que se estima, ¿no? lo que intentamos. Luego a veces se ha empezado a las 4 de la tarde, o por la tarde porque ya no queda más tiempo, o llovió, o llueve, ¿sabes? Eso también sí. Nos ha ocurrido, sí. Que llueva. Ahora este fin de semana se espera un viento bastante grande y estamos un poco nerviosos con eso, pero bueno, viento ya no está ahí, la sabemos. Jugar hasta con viento, me refiero. Pero que llueva no, claro, digo, hay años que ha llovido y nos ha partido por la mitad de todos los planes, claro, pero este año no, creo. Entonces esperamos al mediodía acabar y tener una comida final de torneo y todo el mundo ya se desparrama y se pone a hablar de aquel partido que tal del jueves y te hubiera ganado y se pica la gente, pero en plan siempre buen rollo, ¿no? Y está muy bien, la verdad. Oye, Alfonso, ¿cómo animarías a la gente que a lo mejor, oye, no sabe esto de pádel, cómo es el pádel? Porque yo he escuchado muchísimo, oye, voy a pádel, a jugar a pádel, oye, voy para aquí, oye, ¿cómo puede empezar una persona a jugar a pádel? Mira, te digo lo que considero las cosas más importantes y se lo digo a todo el mundo. Por supuesto, el tenis es el deporte madre, es como el fútbol sala, ¿no? Entonces, respetando el tenis, por supuesto. El pádel, la ventaja que tiene en cuanto al tenis es que cualquier persona de cualquier edad y de cualquier condición física, en muy poco tiempo se le puede ganar a alguien que lleve años o alguien que tenga 20 años menos. Es muy rápido de aprender, es muy social, no sé, es muy divertido, es muy dinámico, ¿sabes? Ajá. La gente que viene nueva viene siempre con un poquito de tal y al cuarto de hora, te lo digo en serio, al cuarto de hora, el 80%, porque hay gente negada, porque así es la vida, pero el 80% de las personas al cuarto de hora están haciendo cosas que no pensaban ni que... Y a los segundo partido ya están compitiendo a ¿sabes? Dicen, pero ¿cómo lo que? Y a los 3 meses, vamos, ya juega bien y todo. Te lo juro, en serio. Hay gente que yo miro y digo, ¿tú juegas alguna vez? Nunca, digo, ¿qué dices? Sí, es muy muy rápido, es muy dinámico y te digo, cualquier edad, hay un señor, bueno, Felipe el peluquero, no sé si lo conoce, sí, todo el mundo sí. En el pueblo, tiene 70 años casi o ni casi, y él a mucha gente de 20 y pico años le gana todavía en un partido, quiero decir. Eso no ocurre en ningún deporte, ¿sabes? Eso te iba a decir, porque te ayuda de los cristales y tal igual. Bueno, oye, habrá que probar, ¿eh? Porque yo nunca lo he probado, sinceramente. Yo me voy a animar a intentar probar a jugar a pádel, ¿no? Pues la verdad que... Súper, súper divertido. Es muy, muy, muy divertido. Aparte que te mantiene en forma, por supuesto, es deporte. Según el nivel que juegues y te exija, pues más o menos, ¿no? Pues hay sí. Gente que juega una vez a la semana, hay gente que juega 4. Yo aconsejo a la mayoría de la gente que entre 2 y 3 sería lo suyo para estar bien y sin agobiarte y hay gente que prefiere jugar el doble, bueno, que eso con cada uno. Pero con 2 veces a la semana por ahí, bueno, estás en forma,
te diviertes mucho, es barato, es un deporte barato, comparado con otro. Sí, la verdad que bien. Muy bien. Alfonso, del Club Deportivo Perraje Padel, están ustedes en estas instalaciones de Hable Sport en Jandía, en el Centro Comercial Tennis Center, ¿no? Sí, el club se llama Hable Sport y hemos creado hace un par de años el Club Deportivo Perraje Padel para unar a todos los federados y competir en Lanzarote, y competir en Gran Canaria y competir contra otros clubes de la isla. Y, bueno. Y el nombre que pudimos conseguir al final era el Perraje Padel, que tiene su gracia. Y sí, las instalaciones son en Hable Sport, que son detrás de, o delante de la estela, por decirlo así. ¿Perraje Padel? ¿De dónde viene lo de perraje? Bueno, porque hace años, te lo cuento. Sí, claro, sí. Yo hay mucha gente que no lo sabe. Por eso te digo, cuéntalo. Hace unos años creamos un grupo de WhatsApp entre unos cuantos para de vez en cuando reunirnos, comprar un barril de cerveza y jugar desde por la mañana hasta por la noche, entre jugar y hacer un asadero, y tú sabes. Y entonces el grupo se llamó Perraje, y ya está. Y ahora, hace 2 años, necesitando un nombre, porque no nos dejaban Hable Sport, no nos dejaban Hable Nada, porque ya estaba utilizado por otras marcas comerciales y tal, y no nos dejaba el Hable por ningún sitio. Y inventando el nombre, mira, Perraje. Y nada, bien, nos hizo gracia y dijo, venga. Y ahí está, ese es el nombre oficial del club deportivo, digamos, no de las instalaciones. Aunque van vinculadillas, pero no. Oye, qué bueno, de verdad que sí, qué bueno. Pues Alfonso, nos veremos el domingo, pasaré el domingo por allí para grabar un poquito y a lo mejor hacer hasta una entrevista aquí y allí, ¿por qué no? Algunos participantes. Venga, y te presto una pala y entramos en la pista para que veas que... Venga, se dijo, y me grabo para que la gente me vea que es verdad que fui. Ahí estaré. Venga, pues mira... Muchas gracias. Te cojo la palabra. Cógemela, venga, que voy, en serio. Un abrazo. Chao, un abrazo. Ahí estaba. Saludos a todos. Alfonso, de Hable Sport, hablando de ese torneo que tenemos aquí en Morro Hable. Hacemos un alto en el camino, pequeñito, y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No se vayan que pasamos lista. Hasta ahora.